Estoy en la Plaza de Armas de Jaén. Esto es la última ciudad que hay antes de pasar a Ecuador. Es una ciudad como de Lego, pequeñita, pero lleno de motos. O sea, es la ciudad de la moto aquí. Es increíble, todo lleno de motos. Y los taxis estos de tres ruedas, pequeñitos. He dormido aquí y nada, ahora me voy hacia Ecuador a seguir el viaje hacia Laja. He salido de Jaén hacia San Fermín, que es el último pueblo al norte de Perú. De ahí a la balsa debe haber como otros 50 kilómetros, que es donde está la frontera ya final de Perú y Ecuador. El paisaje va cambiando poco a poco y bueno, como veis es muy verde, se va haciendo muy verde. Aquí en vez de mosquitos hay libélulas por todos lados, pero es curioso porque ninguna se estrella contigo. No es como en casa que los mosquitos se van todos al casco, aquí no, aquí te esquivan. Es raro que una se confunda y se choque contigo. Estos son los dos últimos kilómetros antes de llegar a la balsa, que es la frontera entre Perú y Ecuador. Sonar, puesto de control, ahí hay que ir. Vamos allá. ¿Sabes si está abierto para abierto ahí? La carretera está abierta para ir a Loja. Tengo entendido que sí. Estoy aquí, el siguiente paso, esto es un puesto pequeño y el hombre está almorzando. ¿Cuándo vuelve? No se sabe. Así que está cerrado y aquí estoy esperando. Espero que no se me haga tarde porque queda un camino largo de pista, entonces espero que venga pronto este hombre. Esto es surrealista. Llevo aquí ya 2 horas en esta aduana, que yo pensaba que era rápida porque iba a estar poco transitada. Pero resulta que no, porque en Perú, bueno, el pasaporte bien, pero cuando llego al registro vehicular, el hombre estaba almorzando. Entonces ha tardado como media hora en venir. Me lo ha hecho sin problema. Ya estoy en Ecuador. Bueno, estoy haciendo los papeles. Aquí no hay internet, con lo cual me han mandado a hacer unas fotocopias, que menos mal que hay un sitio, obviamente, si no, imposible. Y el hombre está, el de aduanas está por WhatsApp, hablando con un sitio o con otra aduana que tienen internet para verificar mis datos y bueno, llevo 1 hora aquí esperando y lo que me queda. Son las 3 de la tarde y bueno, está empezando a nublarse, o sea, de lo que pensaba que iba a salir pronto de aquí se está alargando y bueno, pues no sé lo que voy a tardar. Listo, mi estimado. Bueno, ya he conseguido pasar la frontera. De esto se aprende. No conviene pasar, es un sitio muy bonito, está espectacular las vistas que hay, pero pasar por pasos fronterizos muy aislados, al final tienes el inconveniente de que no tienen internet. Y bueno, esta vez el policía ecuatoriano dependía del WhatsApp para... muy fuerte. Para contactar con otra aduana, le ha mandado mi documentación por WhatsApp, las fotos de mi pasaporte, de los papeles de la moto y de todo. No daba crédito. Bueno, no, tardan 1 hora. Bueno, al final han tardado algo menos y bueno, en 2 horas he pasado un paso fronterizo y lo he pasado yo solo. O sea, no quiero imaginarme si llega aquí a ver más gente. Pero bueno, son experiencias que bueno, está bien aprender. El próximo paso va a ser el más concurrido de todos, porque van más rápido. O sea, 2 horas para mí solo. 2 horas.
Bueno, estoy en el Coffee Magic desayunando por primera vez en Ecuador. Y bueno, mi primera idea era bajarme a Guayaquil, a la costa. Pero Diego, que es el propietario aquí del restaurante, me ha convencido para que vaya por la montaña, ¿no? Me recomiendas claro, que vaya por la montaña. Sí, mejor por la montaña. Muy bonito. Muchos paisajes, volcanes. Es precioso irse por la sierra también. Venga, hecho, por la y montaña. Si te vas por la costa, te haces de calor. Y mucha gente, ¿no? Sí, mucha gente también. Vale, vale. Para vale. Acabas viendo otras culturas, que es diferente que la costa, que la sierra. Vale, bueno, pues voy a ir por aquí arriba, por la montaña, que es más tranquilo, hace mejor temperatura. Más tranquilo sí es, más tranquilo sí. Y es más bonito. Más bonito. Hecho, claro. Pues ya está. ¿Por qué no lo echa directamente de ahí? Sale con mucha fuerza. Ah, vale, no, pero no le, yo creo que no le pasa nada. ¿Así lo echas a las motos? Sí, es que eso me dice que así ponga las motos la dueña. Mírala, lo has clavado.